Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre las propiedades de la radicación de los números racionales, realizaremos una actividad y para ello comenzaremos recordando cómo se define la raíz de un número racional. De manera similar, presentaremos un resumen de las principales propiedades. En primer lugar, raíz enésima de un número racional. En segundo lugar, multiplicación de raíces con índices iguales. En tercer lugar, división de raíces con índices iguales. En cuarto lugar, raíz enésima de una potencia. En quinto lugar, potencia de un radical. Y en sexto lugar, raíz enésima de una raíz. Muy bien. Una vez hecho este recordatorio, realizaremos una actividad correspondiente a la aplicación de estas propiedades donde tú serás el principal protagonista. Así que prepara papel y lápiz. Resuelve aplicando las propiedades de la radicación. Literal A. Raíz cuadrada de 49 36avo. Aquí se aplica la propiedad. Raíz enésima de un número racional. Luego nos quedaría raíz cuadrada de 49 dividido por la raíz cuadrada de 36. Luego, calculando ambas raíces, el resultado final sería 7 sextos. Literal B. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64 729avos. Aquí se aplica la propiedad. Raíz enésima de una raíz. Luego, multiplicando los índices, nos quedaría raíz sexta de 64 729avos. Luego, aplicando la propiedad de raíz enésima de un número racional, nos quedaría raíz sexta de 64 dividido por la raíz sexta de 729. Y calculando ambas raíces, el resultado final sería 2 tercios. Literal C, raíz cúbica de 4 25avos multiplicado para la raíz cúbica de 16 quintos. Aquí se aplica la propiedad. Multiplicación de raíces con índices iguales. Luego, esto nos quedaría raíz cúbica de 4 25avos multiplicado para 16 quintos. Luego, como no hay simplificación, multiplicamos los numeradores y los denominadores. Esto nos quedaría raíz cúbica de 64 125avos. Ahora, aplicando la raíz enésima de un número racional, nos quedaría raíz cúbica de 64 dividido por la raíz cúbica de 125. Y calculando ambas raíces, nos quedaría como resultado final 4 quintos. Literal D. Raíz cúbica de 12 13avos elevado a la sexta. Aquí se aplica la propiedad. Potencia de una raíz. Luego nos quedaría raíz cúbica de 12 13avos elevado a la sexta. Y aquí se aplica la propiedad. Raíz enésima de una potencia. Luego nos quedaría 12 13avos elevado a las 6 tercios. Ahora, simplificando la fracción del exponente, nos quedaría 12 13avos elevado al cuadrado y resolviendo la potencia, el resultado final sería 144 169avos. Y literal E, raíz cuadrada de 18 quintos dividido por la raíz cuadrada de 10 novenos. Aquí se aplica la propiedad. División de raíces con índices iguales. Luego nos quedaría raíz cuadrada de 18 quintos dividido para 10 novenos. Ahora, transformando la división en multiplicación y hallándole el recíproco a la segunda fracción, nos quedaría. Luego, simplificando mitad de 18, 9 y mitad de 10, 5, multiplicamos los numeradores y los denominadores y nos quedaría raíz cuadrada de 81 25avos. Ahora, aplicando la propiedad de la raíz enésima de un número racional, nos quedaría
raíz cuadrada de 81 dividido por la raíz cuadrada de 25 y calculando ambas raíces el resultado final sería 9 quintos. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre aplicación de las propiedades de la radicación de los números racionales como parte del curso de números racionales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.